incoming hostiles all sectors. He's hitching a ride out of there. Recommend we put up a mushroom or send in the core for immediate extraction. Repeat, this is a code 109er. This is a big eye saying bye-bye. Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos. Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos este miércoles a las 9:02. Empieza aquí nuestro Por un puñado de juegos de todos los miércoles. Hoy en nuestra segunda edición vamos a ver algo muy divertido. Eso sí, os quiero avisar que el programa va a ser un chiqui corto porque tengo que llevarle a mi hija al médico dentro de 1 hora y 10 minutos más o menos, así que bueno, vamos a ver juegos coreanos de PC. No importa que se queden buenos fuera, los veremos otro rato, ya sabéis, aquí lo que no se ve un día se ve el otro, así que bueno, vamos a meterle caña al 2Box y vamos a empezar por los juegos más viejos que tenemos por aquí. A ver, vamos a ordenarlos por fecha. ¿Dónde estás, maldita fecha? A ver. Ahí está, fecha del lanzamiento. Por supuesto, el primer juego tenía que ser algo con muy pocos colores, ¿verdad? Vamos allá. Necesitamos sonido. Pregunta trampa, porque en un juego de 1989... sonido puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero venga, aquí nunca hemos tenido miedo de nada. Sonido. Atención, este especie de clon de Street Fighter de Domo Production. A ver si encuentro la tecla de... Ahí está. Por lo menos encontré la patada. Aunque... presiento que no voy a ir muy lejos, solo con la patada. Muy buenas a todos los que estáis por aquí. Un saludote. Es Karnov con gafas. O parece uno de los demonios del... o de Dragon Ball, no sé. Ahí está el puño, ya tengo el puño. Venga. Aviso porque mayormente los juegos coreanos no se suelen caracterizar por su excesiva calidad. Creo que de este ya hemos visto suficiente. Vamos al siguiente. Ya nos vamos a 1991. Y es algo llamado Korean Dungeon Boy, ¿eh? Atención lo que puede salir de esto, y es de Computer War Systems Soft. Voy a poner CGA, pero os aviso que en este caso poner en CGA es ir a lo peor. Sí, hijo mío, sí, tengo los floppy que sean, un floppy. Buenas noches, buenas a todos. Saludotes desde aquí. Los peores colores de la historia del videojuego, pero, y más. A veces se podía escoger una paleta un poquitito mejor. Venga. Ahí. Esto es... no sé si es una mezcla de juego de cartas con con el típico juego a lo Dungeon Master. Cojo las cosas, no. ¿Cómo se cogían las cosas? Con espacio, ahí está. El que ha hecho de Steve Flip and Company no iba muy desencaminado, porque los iconos son muy parecidos, solo que no me queda muy claro cómo usar las cosas. A ver, ahí está. ¿Y cómo elijo? Ahí. Ay, ay, ay. Pero ay, se me queda fijo en la pantalla. Por favor, por favor. No, 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 no. Ahí. Y ahí, uno. Ahora. Joder, qué complicado es el sistema de control. La madre del toro. ¿Por qué me pita algo? A ver... No. Bueno, siguiente. 1992. Nos iremos ya al color. ¿Qué os parece? Venga, Launchbox, tú puedes. Dios mío, Launchbox es... ¿Se me fue o no se me fue? A ver... Ah, ahí está. Es muy suyo el Launchbox. Se colgó, mira qué bien, qué bonito. Venga, vamos a volver. Mientras volvemos a arrancar el Launchbox, vamos a hacer un bailecito de arranque. La 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 la. La 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 la. Sí, imaginaos, la gente jugaba en CGA, nosotros en Amiga por lo menos, si bien los gráficos no eran aún la hostia, pero por lo menos, bueno, por lo menos teníamos más colores y un sonido sampleado. Pero vaya, en el 90 teníamos unos juegazos ya... A ver... Fecha de lanzamiento... Estamos en 1991... Algo de Computer War Systems Soft era este... Venga... KCsoftland... ¿Qué nos trae en 1992? Pues... Un matamarcianos... Que, atención, tiene 3 partes... Pero cada parte es un tipo de juego distinto... Y bueno, por lo visto querían innovar. Soft action, SKC no era una marca de disquets. Yo juraría que sí. Venga. Aturrar marcianos. Stage 1, our space. Bueno, comparado con lo otro que hemos visto anterior, por lo menos tiene varios planos de scroll. ¿Habéis visto? Ahí se había quedado una nave que no se esperaba que le matara o qué, ¿por qué? Yo con mi técnica universal del barrido, del matamarciano. Buenas tardes, Antonio Carlos. Sí, este está decente, ¿verdad? Aparente. Para un jueguico de 1992. Mira, las naves estas a veces se ve como vienen del fondo y eso. La detección de, bueno, los tiros más o menos. A veces les doy, a veces no les doy. A ver si llegamos a algún final boss. No parece que sea excesivamente difícil esto. Es más o menos la voz, ¿verdad? No se entiende un puto. Ahí viene, jefe. Madre mía. Cebolleta fuma puro, sería, no puedo. Sí, sí, buena, sí. Definición. Vale, sí. Sí, señor. Bueno, pues no está mal. No está mal, no está mal. No está mal para nada. Ahora vamos a ver algo de ese KCsoftland. Si este cabrón no se vuelve a colgar otra vez, ¿no? Parece que no. ¿No es el mismo? Espera, espera. Sí, el mismo. Hace unas locuras esto, por Dios. Mira, la segunda parte de este juego que acabáis de ver salió ya a través de LG. Y salió en 1993, un año después. Sigue siendo un shooter, pero ahora es vertical. Venga. Vamos a ver la intro. Asustémonos. Muy bien. A ver. Espero que no toda la intro vaya a esa velocidad de esa nave. Intro pre los años del renderizado, lo cual me alegra grandemente. Screaming for vengeance, vengeance. Sabe Dios lo que será vengeance. Pero bueno, ya sabemos. Qué bonito borrado de pantalla. Uy, la intro sigue. Y scroll, muévete. El modo 7 antes del modo 7. No soy tan antes del modo 7, porque es de 1993. Así que no, el modo 7 en el modo 7. ¡Ay! Dios mío, los pelos. Los coreanos, yo no sé si vosotros opináis lo mismo, pero a mí me parece como que quieren ser japoneses, pero no les sale del todo. Por lo menos a nivel de juegos, ¿verdad? ¿Ese que es de Dune? Mi hija opina más o menos lo mismo. Dice que el J-Pop le da 30.000 patadas al K-Pop. Así que bueno. Que sí, hombre, que sí. No puedo saltarme. Me estoy arrepintiendo de haberle dicho que sí a la intro. ¡Que te calles! ¿Qué os parece? Voy a volver a arrancar el juego, pero sin intro. Porque estaba haciendo esto demasiado. Solo faltaba ya All Your Bases Belongs to Us. ¿Qué debería sonar mejor? ¿La MT-32 o la Sound Blaster? Yo pongo siempre la MT-32. Skip the intro. Ah, pensaba que me iba a librar de las cosas renderizadas. No, claro, 1993. ¿Qué íbamos a esperar, verdad? Ay, no, es un Girus. Pero yo las capturas que tengo ahí son completamente de uno vertical. A lo mejor tiene distintos tipos de fase. Lo que no tiene esto, por lo menos con la MT-32, son efectos de sonido. Un Galaxy Force en Kutringin. ¿Tanta intro para esto? Que sí, hijo mío. Buenas, Multivac, ¿qué tal? Como siempre sabemos que el programa de los miércoles es más familiar que el de los viernes. Atención, porque si hoy es coreanada, el viernes vamos a tener japonesada. Porque además de escuchar, disfrutar, divertirnos con la segunda entrega del Music On, que ver dedicada al Rastan Saga, vamos a probar un poquitito los juegos de uno de esos ordenadores japoneses perdidos en el espacio-tiempo, como es el Fujitsu FM-7. No sé si mato a alguien, pero por lo menos a mí no me están matando. ¡Eh! Un final boss. ¡Muérete, cabrón! Música es un poco vaga. Pasé de fase. ¿Qué es esto? Ah, bueno, sí. Los juegos coreanos tienen casi toda una protección extrañísimas. Y algo me dice que esto no es... no es el... el Mario Paint, sino que es la protección. 1, 2... pero casi todos los que me han aparecido con protección estaban bien hackeados. Venga. Yo pensaba que me había librado de las intros. Al parecer no. Justo me llega la farmacia. Vamos a atender un segundito. Ni paro nada. No puedo pausar el emulador, no. ¡Oh, qué bonito! Ahora mismo. Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Qué es esto? ¿Esto es la fase? Hay que matar gente. ¡Ah! ¡Cuerno! Es un... ¿eh? Bueno, ahí vamos ya a la tercera fase. Oye, pues variado es. Variado es. No está mal, ¿eh? Joder, hemos tenido una fase que era un Quick Time Event. Después de la primera fase a los Girus. Y aquí tenemos el shooter vertical. Que joder, está un poco lleno de enemigos, ¿eh? La verdad es que... ya no tenemos más continúes. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Por si alguien se pregunta por qué yo aquí me voy tantas veces a atender la puerta y todo eso, además de que nadie más la atiende, es que aquí en Paraguay te traen absolutamente todo a casa. Entonces, bueno, pues nada, te traen las cosas a casa, las pides. Venga, ¿qué os parece? ¡Uy, qué mala pinta tiene esto! Violent Fighter. El nombre ya no sé por qué me hace presagiar algo nada bueno. ¿Eh? ¿Estáis viendo esto? Porque me sale toda pantalla. A ver. Otra protección. Esperad. Los personajes, Dios mío, oh my god, oh my god, oh my god. ¿Veis a los personajillos? Bueno, no sé por qué se me ha puesto en pantalla El diente de Chuda, ¿eh? Sí, diente. A ver, ¿qué más? Sí, Killer Clay. Dios mío, será por personajes. La música es... ¿Sabéis qué? Parecen robadas de otro lado. Venga. Ouda contra Chumu. ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Qué horrendo! Yo que me quejaba del body blows. Sofía. Dios mío, podemos ponerle también la canción Zurullo al cuadrado. Al DF4. Que no, sal de acá. Sal de aquí, por favor. Por tu madre, sal de aquí. Madre mía. Madre mía. Lo que era esto. Violent Fighter, señoras y señores. Violencia, violencia. Violencia, pero muy violenta. Box Ranger, no, ya. ¡Ay, Dios mío! Es que veo las capturas y me descojono antes de tiempo ya. Los creadores del Fox Ranger ahora nos sorprenden con... Box Ranger. Sí, sí. El mismo nombre, pero le han cambiado la letra. Yo no sé, a lo mejor era ya una parodia de la anterior. ¿Eh? Exactamente cuál es el significado de esta intro. Buenas, Tacopanza, buenas. Buenas. ¿De qué va el stream de hoy? De juegos coreanos para MS2. ¡Toma ya! ¡Sí! Pepe el Sonrisas. Claro, ahí entiendo lo de Box Ranger. Porque llevas una caja, señores, una caja. Una caja con alitas. Por lo menos parece cachondo. Ah, sí, Fox Ranger de Another Story. Sí, es un spin-off con una caja. Joder. Ay. Dios me libre. Que sí, que quiero empezar. Mírenlo. Planos de scroll. La música más propia. Lo que me parece es que esta gente no invertía mucho en el lado de los efectos de sonido, ¿verdad? FX un poco flojetes. Creo que estamos... Oh. Ya 1994. El Doom me estaba rondando ya... A lo que se solía ver. ¿Salió algún juego de estos fuera de Corea? Pues sí. Algunos, los de Panda Software, como el Super Fighter, el Sango Fighter y bueno, esos, básicamente. Como no había buenos juegos de lucha para PC, entonces estos eran el tuerto en medio de los ciegos. Es un parodio, sí. Es un parodio, más o menos. Ay, no, me va a hacer empezar. Pues va a ser que no. Odio que... No me respeta el orden esto. A ver. Siguiente, bodriete. ¿Qué es esto? Dino. Nah, nos lo vamos a saltar. A ver. The Great. Venga, un juego de lucha que por lo menos tiene algo de pinta, ¿no? Este salió por Samsung. Se llama The Great Fighter. Logo tiene. Buenas, Chavichar, ¿qué tal? Fijaos que si esto salió por Samsung, esto ya es mucho más mainstream. Seguramente es muy importante lo que están diciendo estos dos. Pero me lo paso por foro. Bueno. Primera música que veo aquí que me gusta. Por lo menos intenta ser house. Me gustaría saber con qué tecla selecciono las cosas. Enter, entonces ¿qué es, macho? Ese tipo de personajes que uno dice, ¿dónde los he visto antes, verdad? Chavichar, ¿qué me cuento? Juegos coreanos me cuento. Joder, lo mejor que hemos visto, pero con diferencia. Por lo menos rápido. Golpea de hacia atrás. Es como que te golpea con desprecio. No, ¿sabéis qué? Están mal ajustados los ciclos del 2-box. Fijaos en la cuenta atrás. La cuenta atrás es exageradamente rápida. Este juego no es así. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Nos encontramos con el primer juego de Panda, que es el legendario. Legendario porque rondó mucho por los disquets piratongos de la gente. Es este Sango Fighter, que tuvo versión a Mega Drive, versión a Super Nintendo con otros nombres. Así que digamos que es el más famosete. Además, fijaos que está en inglés. Así que bueno, este ya tiene otras intenciones en el mercado. Los peceros lo conocerán bastante. Este los personajes, si os suenan, son los del Dynasty Warriors, básicamente. Ah, por cierto, flipad. ¿Sabéis cuáles son las teclas en un juego de 1993? WASD. Yo no creo que hayan sido muy comunes en la época. Me falta la tecla de dar hostias. Desde luego no hay con WASD, pero la tecla de la... Ya no la tengo. Bueno, no da igual. Me van a matar. Ya he puesto CGA, Taco Panza, ya por el año ya no me queda ninguno más. 1993, ni que fuéramos españoles, ¿verdad? Los coreanos ya no tienen juegos. Los coreanos ya no tienen juegos en CGA en el 93. Vamos a descansar un poco de juegos de lucha, porque la verdad es que hay a patadas. Pero a patadas. ¿Qué es esto? Ni shooters ni juegos de lucha. Venga, vamos a ver este... Street Count. Uy, 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 qué mala pinta tiene esto. Venga, un mata marcianos. E3D. Me he saltado toda la intro. Ah, me ha grabado solo la partida. Curioso. Aquí es justo donde estaba yo antes. Un primo hermano de Wing Commander. Gold Star. Tiene más inercia la nave. Wind Sargenter, sí. Fíjate que no se ven las naves. Venga, pero deja de... ¡Ay, adiós! ¡Me han muerto! ¡Me han matado! Es Wing Commander Nesco. Pero completamente Wing Commander. Vamos a copiarlo. esperar. Ahí. Ahora, que es que estaba intentando controlarlo con el teclado antes. Wishi Wishi, ¿dónde está Wishi Wishi? Madre mía. Toma la tierra, adiós. Se me quema el soufflé. ¡Capumba! Adiós. Eso era de Ecstasy Entertainment, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ecstasy Entertainment. Atención, porque es una de las desarrolladoras más lamentables que he encontrado en esta lista. Estos son la peña de Nesco. Y el juego se llama Tonko. The Wall is Mine Corporation. ¡Joder! ¡Viva la modestia! ¡Atención a esto! Me encanta esto. Qué visibilidad que tiene el juego, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Pues no sé. Coger cosas seguro, pero ¿cómo matar a estos? No tengo ni la más remota idea. Venga, otro juegazo de Panda de lucha. Este se llama Tipo Duro. Cookie Nazi. Que se llama ahora. Ay, tengo el sobaco. Oh, ¿quieres ser un Super Street Fighter 2? Así en intro. Chachi Piruli guay. Bueno. Y olé. Ay, Dios me libre y me guarde. Oscuridad. ¿En serio me tengo que tragar al sobacudo otra vez? Eso me pasa por no darle al botón. No, me la tengo que tragar. Bueno, ahora le daré al botón pronto. El logo es molón, ¿eh? Las cosas como son. Enlarger F, ¿qué será eso? No sé qué es eso, pero lo vamos a poner. La verdad que esto todo es... ¡Ay, wow! ¡Oh, my friendly! No sé. Venga. ¿Qué estás descomprimiendo, cargando? Ready. Go. Uy, no debería haber puesto el efecto ese. Va a 3 frames ahora esto. ¡Ay! Se está guiñando. Pero tiene unos graficazos. ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! Mátame y voy a intentar sacarle el zoom ese. Sí, yo creo que es por porque le he puesto el zoom. Y a lo mejor para el zoom hay que subir los ciclos. Madre mía, qué pixelado es el zoom. Pero ya. Está haciendo la moto, ¿eh? Yo tengo que esperar a que me mate. Pero ya. Vamos a ver que me mate. Ahora vengo. Nah. Me es más fácil volverlo a cargar que esperar. Solo para ver ese tema de la velocidad, pero para nada más. Que el panda tiene pinta de pervertido, decíais por ahí. No, no hay sicarios ahora. No puedo pasar al sobacudo. No puedo saltar. Ahora va más rápido el sobacudo también. ¿Sería? Cambié la tarjeta de sonido. Con Sound Blaster parece que va más rápido. Se tiene unos tiempitos cargando aquí el amigo. Vamos a ver. Venga, tú puedes. Ready. ¡Go! Esto es otra cosa. Sí, es en ser excesivamente rápido, pero por lo menos. Estoy peleando contra Grey Jones. No me jodas, es Grey Jones. Pero de gráfico está muy bien. Unas capturitas de esto me vais a decir que no queda aparente. Oh, no, no, no. China win. Bueno, ya hemos visto que la velocidad era problema del zoom. No es necesario ahondar más, porque la verdad que son todos iguales. Básicamente, primo hermanitos. A ver. ¡Uy! ¿Os acordáis del Violent Fight ese de antes? Aquí tengo algo de los mismos. Es que tienen una pinta tan mala que a uno le dan ganas. ¡Venga, un brawler! Un brawler. Y aquí me detecta joystick ya. Por supuesto, basado en el Rey Mono. ¿Cómo no? Aquí la protección, que pongo cualquier número y ya está. Adiós. No sé por qué, pero no importa, lo muelo a hostias y listo. Cerdo, muere cerdo. Ya, no te queda una vida. Parece que... ¿Dónde está el supuesto segundo jugador? Vaya, ahora no me voy a dejar avanzar porque tengo... Ahí está, venga. Espera. Que te vacileo y listo. Ahora ya, ¿no? Venga. Estamos en 1995. Y bueno, para la era premame es pasable. No, no, clarísimo es el Rey Mono. Esta gente o hace los juegos del romance de los tres reinos o te hacen de el viaje al oeste. No hay, por lo visto, más inspiraciones. Vaya, le di otra vez al puñetero cerdo. Espera, espera, están esperando que le voy a empezar al otro. Ah, no, ahí está. Diablillos traidores. A las buenas, Cusmas. Como he dicho antes, por desgracia vamos a terminar un poquito pronto hoy porque tengo que llevarle a mi hija al médico. Nos quedan un cuarto de hora de programa aproximadamente. A ver, esto era... ¿qué es esto? No, Funky Ball. Estábamos en... ¡Uy, qué mala pinta! Yo voy viendo aquí las cosas en dos box y me preasusto. Sí, me preasusto. Este que hemos visto ahora se llama Shi-Yo-Gi. Oh, mirad, este por lo menos parece bonito. A ver, Lichis o Lichnis. Me parece que un primo hermano de Wonder Boy. Aquí mi señora que aún no tiene muy claro a qué hora yo tengo el programa. Vamos a silenciarla. Venga. Joder, la intro. ¿Por qué no me dejas saltarla? Ah, por fin. No. Parece que llegué justo a tiempo. Mira por dónde. A ver. GameStar. Dije Star. Ahí viene el momento de tocar todas las teclas antes de que vuelva a empezar la puñetera intro. 4, al final era control. Venga. Don Armaduro. Uy. Demasiado pequeñito esto. Sí, es un Wonder Boy. Definitivamente es un Wonder Boy. ¿Dónde vas, Kiwi? No, este no está mal, ¿eh? El control es un poco... no muy allá, pero... Básicamente todo se convierte en mushrooms. Oh, hija puta la bomba. ¿Me han dado al principio? Me temo que sí. Oh, un secreto. Bueno, teniendo en cuenta los otros que hemos visto, ¿verdad? Venga, ¿qué nos toca ahora? ¿Sabes por qué hago siempre por año? Por una razón muy simple. Porque si ahora nos quedamos a medias, que nos quedaremos a medias, tengo un punto claro por el que continuar. A ver, esto se llama Iljimaeyeon Mampa Sigeopion. ¡Toma ya! Y es de Dongsi System. ¿Qué será esto? ¡Pejarre! Nos falta encontrar la tecla de fuego. Oye, qué bonito scaling. Aborté, salí del juego con mayúsculas. Creo que ya entiendo algo. Ahí le di a los jugadores, qué cabrón. Mouse, bueno. Por lo menos uno jugará y el otro no, venga. Pues no se mueren a la primera, ¿eh? Madre mía, es más fácil romper una roca que matar aquí a la peña. Mira, mira. Oh, llego al final del camino. Ah, no. ¿Viene la playa? Con más piedras. Esto sí es modo 7. Bueno. Un G.I. Joe, sí, sí. Sí, no podíais decirlo mejor. Un G.I. Joe, la recreativa del G.I. Joe. Exactamente. 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 Y bueno, y vamos a despedirnos con... ¿Qué es esto? ¿Con qué nos despedimos? Con... este... Vamos a ver si este podemos jugar. Vosotros os acordáis del Hugo, ¿verdad? Pues resulta que al parecer en Corea tenían un programa que era más o menos igual, con otro muñequito. Se llama Koba. Es un producto del DS Game Channel o Dongsi Interactive. Vamos a ver si se puede jugar con dos box. O pide alguna tecla extraña, ¿verdad? Vamos a ver este primero, Koba on the Run. Y arrancaremos el Koba on the Run 2. Para la próxima vez que nos vayamos a Corea. Amo. Venga. Este. Primo hermano, como podéis ver. Solo que con el fondo grabado. Venga, vamos a probar otra prueba. Ya que nos la deja elegir. Que sí. Joder. Venga, a ver. Madre mía, ¿con cuánto tiempo hay que darle al salto? ¡Oh! Que sí, no tabla de récord, pero sí he hecho un 0. Top 10. A ver, este el telesilla me intriga. Pero si he saltado. Joder, qué difícil es esto. ¡Ay! Se ha quedado sonando una nota. Y creo que no me queda... me queda este... Madre mía, esto es el nivel profesional. Bueno, pues lamentablemente me tengo que largar. Ya es mi hora, tengo que llamar a un Uber e irme disparado a llevarle a mi hija al médico. Pues nada, chicos, con esto y un bizcocho nos vemos el viernes. Acordaos, tenemos FM7, es curiosote por lo menos. Buen programa, supongo, muy comprimidito, pero bueno, nos hemos divertido y seguiremos... De verdad que seguiremos con cosas coreanas porque tienen telilla. Venga, un saludito y hasta el viernes. ¡Chao, chao!